Mira, un olivo en flor, ¿has visto? Aquí. Es español. Hay otro olivo. Y hay otro olivo. Estos. Cuando hago de regar las calles, ya sé. Ya tienen bastante, pues se está hecho poco polvo. Estoy indignado. Me han copiado. Que estoy escuchando los pavos como cantan. Los sábados al sol y los lunes a la sombra. ¿Habéis oído? Ay. Yo vengo del gimnasio, que hay que estar en forma, si no es imposible irse de vacaciones. Bueno, a las que me gustan a mí, al Caribe, ahí a eso de todo incluido. Ahí vienes. Tengo que quitar todos los kilos que he engordado allí comiendo ensaimadas y queso de mago. Y hay que ir al gimnasio. Que si no. Si voy al Caribe, ahí peto. Porque encima de los desayunos con. Joder, los pavos, parece que saben que estoy grabando. ¿Has visto qué concierto? Para pavo y orquesta. Pues que el Caribe no vayáis, ¿eh? Porque ahí te ponen los desayunos ahí con dulce, luego las postres todo dulce. Pero es que encima te meten los mojitos, el ron, el daiquiri. Es hecho un Cristo. Eso es una. Unas vacaciones terribles. Ay, me he cruzado con Lorenzo Caprile. Mira, a ver quién es este. Manuel Alonso Martín. Que te atropellan, que vas a andar. Vas a ir distraído con el móvil. Mira. La iniciativa de este monumento correspondió a la Asociación de Profesores de Derecho Civil. Muy bien. Colegio Oficial de Arquitectos. Oh, la gente. ¿Cómo le gusta que le coloquen el nombre? En los cachivaches estos para que luego la gente los recuerde. Community, pon mi nombre, ¿eh? Y quiero pasar también a la posteridad. Como el creador de las canciones malas invocando a la lluvia. Ni sacar al santo ni leches. Además, si quieren cantar, que canten eso de que llueva la Virgen de la Cueva, que es el clásico.
de toda la vida. Tengo que hacer más spinning que me quedo sin aire. Que andar también por la ciudad, no todo va a ser en el campo, escuchando pajaritos. Hay que intercalarlo todo, que si no uno se aburre. Siempre lo mismo, siempre lo mismo, siempre pedidos de presas. Mira, el Banco de España. Madre mía, me voy a ir al pueblo, me voy a ir al pueblo, pero ya. Aquí no se cabe. Y todavía no nos han invadido los chinos. Cuando empiecen a salir de vacaciones, esto va a ser el colapso total. Chimpún, chimpún, esa lo decía la Marujita Díaz. Bueno. Chan, 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 chan. En un hotel, ahí pone el chulo de Maribel. Toma ya. Mira. Qué abandono tiene esto. Todos los adoquines levantados. Mira, ahí. Ahí se ve. Qué desastre. Esto ya. Estoy en modo señor de la tercera edad, revisando el patrimonio de todos, que no es de nadie. Mira,
Qué vergüenza. Nada más que se preocupan de hacer la obra. Y zamparse la comisión. Ay, sí, por aquí está. Bueno, que voy a ver un vals. Del English National Ballet. Vamos. La compañía nacional inglesa de ballet. Ahí es donde está Tamara Rojo, que es la coreógrafa. Voy a ver Raimunda. Que Raimunda es una enfermera inglesa que se fue a Crimea. Allí. El año 1800 y pico. Está ambientado el libreto este. Ahí se conoce que se pelearon los ingleses con los otomanos, que son los turcos. Así que nada, me he puesto la camisa esta, que me la he hecho con unas cortinas. Es la que utilizo para ir al teatro. Queda chula, ¿no? Mira, Turandot. Yo tengo una foto que estoy igual que ese. Con la camisa roja, igualita. Flores, no sé qué, Flores es la que creó. Qué cansado es esto de salir por la noche. Joder. Encima es que me van doliendo los pies. Me he puesto zapatos de gamuza azul. Como en la canción de Elvis Presley. Mira, mira. Mira qué chulo. Esto son bonitas pero incómodas. Son como los estiletos que se ponen las mujeres para salir. Que quedan muy bien, pero llegas a casa con un dolor de pies. Así estoy yo. Mira, qué chulo. Ay. Esta puerta también, súper chula. Aquí todo lo hacen con gusto. Que estoy muerto. Estoy muy cansado. Salir por ahí, al teatro. Estoy deseando pillar el sofá. Thank you.